mucho. Parece que va a abrir el melón Risto, pero... Es que me da igual quiénes sois. Me da igual el nombre que os hayáis puesto. Me da igual de dónde venís. Me da igual a dónde vais. Lo que me importa es que lo que acabáis de hacer aquí es inaugurar la 10ª temporada de Got Talent España. Por si no os habéis dado cuenta. Ya está. Ya está. Me ha gustado mucho vuestra actuación. Y también creo que no sería lo mismo sin este vestuario tan especial. ¿Sí o no? En estos casos es cierto. Así que... muchas gracias por vuestro arte. Gracias, gracias. Vaya nivelón que os habéis marcado en Got Talent 10ª temporada. Increíble. Muy bien, me ha encantado. Cuando habéis terminado, he mirado a Floyd y he dicho, esto es la pera. O sea, esa ha sido mi exclamación. Me habéis dejado con la boca abierta y he flipado mucho con lo que habéis hecho. Sí, de verdad. Gracias. Parece que han impactado en el jurado. Gracias, gracias. Unanimidad entre el público que tenemos en el teatro. Ellos piden el pase de oro porque no se acuerdan que tenemos el platino. ¡Momento, momento! Este año tenemos un pase que se llama platino. Cuidado, que lo va a proponer. Que os mandaría directos a la final. Necesito poner de acuerdo a todos mis compañeros del jurado y a Santi. No les han preguntado nada, no saben ni quiénes son, ni dónde vienen, ni nada. Y ya lo dice Risto, nos da igual. Yo te digo una cosa, Paula, celebrar los 10 años de Got Talent en España con este pedazo de grupo, yo me apunto contigo. De momento, ya tenemos dos miembros del jurado al lado del platino. (Risa)
Risto, dime la verdad. ¿Cuántas veces, a cuántas actuaciones que ves en audiciones eres capaz de decir, es que me da igual de dónde vengáis, lo que hagáis, a dónde vais? Eso es verdad. ¿Sí o no? Eso es verdad. Hay otra cosa importante que ha dicho Paula, es que si le damos al pase platino, pasan directamente a la final. Sí, con lo cual nos perdemos una actuación suya. Efectivamente. ¿No lo ves? Oh. Venga, bajen el platino. No ha habido acuerdo. Pues votamos. Votamos. Venga. Qué penita. No os preocupéis. Sí que sí. Claro que sí. Tamara dice que sí. Para mí es un sí. Para Risto es un sí. De momento tenemos el sí de Risto, tenemos el sí de Tamara. Imagínate que digo que no ahora. O sea, ya la leche, ¿eh? Todo podría ser. Para mí es un sí así de grande. Pues sorpresa para todos. ¡Sí! Venga, que se lleven los cuatro síes y les vemos aquí de vuelta. Pues al final, cuatro síes es para celebrarlo. ¿Qué? ¿Te ha gustado el vídeo, eh? Está guay, está guay. Pues suscríbete. Claro, porque así no te pierdes ninguno. Que van a venir cositas